hai, non hai un banco para que a xente maior poda salir a dar un paseo e se poda sentar un rato, porque non hai un banco no Parque do Pino, non hai un banco máis no barrio. E así estas cousas que están abandonados, os barrios están abandonados. Os impostos están recaudando, pero o tema de logo depois de mirar por o que pasa por o barrio, pois están pasando un pouco por alto. Mirar un pouco por a ciudad, bueno, eu vexo que as aceras e todo tipo por aí de arreglos, pois, pasan todo de alto porque non se toca nada. Prácticamente sin facer nada, sin acercarse á ciudadanía, non hai obras por ninguna parte, de repente aparecen as eleccións e veña, obras por todos os lados, que parece que bueno, que é simplemente para captar votos, está clarísimo, non? Entonces eu creo que non, que se deben facer obras todos os anos e que hai un presupuesto anualmente que se debe falar coa ciudadanía para facer cousas. O que importa é que sean participativos, que se acorden de que o ciudadano existe, aínda que non sea... Non todos os impuestos, senón... Aunque sea non a vísperas das eleccións. Se ve unha cidade moi limpia, moi tal. Nos barrios hai moitos abandonados, non cabe dúda. Pero eu, cando veo un pleno do Concello, e veo esas incorrecciones e esas carencias, ¿no? E esas ataques ante el señor Democracia Onsaña, como el otro, sempre tirándose pumba, e creo que non é normal. Lo que hai que defender é al ciudadano. A mí me parece moi bien que haya partidos así, que por lo menos nos quitemos sempre de los mismos. Temos tres ou cuatro que son os que están aí e non hai que los quitar a todos. Non é solamente que non estén os cuatro anos, es que non se acuerden de la gente en los cuatro, cinco, seis meses antes de los que es cuando se acuerdan realmente de que existimos los demás. Que en vez de hacer tanta publicidad, cada vez que se acercan ellos, o ciudadano, que si tienen que tomar un café con el ciudadano, que lo tomen y que falen con el ciudadano, que sepan las opiniones de los ciudadanos, o que el ciudadano quiera de manera que puedan hacer mejor política. Yo creo que sería, lo más correcto sería para mí, una cercanía entre políticos, concello, ciudadanos, un apoyo, digamos. Pero si son capaces realmente baixarse a ciudadanía e creer neso e preocuparse por a xente, sí que é un movimento que eu creo que pode ser moi beneficioso.